Y además, quiero informar a ustedes que ya autorizamos para que se ponga una planta para desalinizar el agua, una planta desaladora, y haya agua en Los Cabos. Vamos a invertir 1,000 millones de pesos. Aquí está la directora general de la Comisión del Agua del Gobierno Federal, Blanca Jiménez, que es una experta en todo lo que tiene que ver con agua. Y le pedí que me acompañara para hacer este compromiso. Y nobleza obliga. Ahora me van a esperar los compañeros taxistas. Nada más quiero decirles, porque voy a hablar sobre este asunto. Solo quiero decir que esta gestión la hizo el ciudadano gobernador de Baja California Sur. Carlos Mendoza. Y ya que estoy en esto, como dicen los jóvenes, ya chole con estarnos peleando. Vamos a reconciliarnos. ¿Sí se puede o no se puede? Pero vamos a solucionar los problemas con diálogo. ¿Queremos la solución de los problemas, sí o no? ¿Podemos dialogar? Bueno, yo estoy seguro que se va a buscar una solución a la demanda de los taxistas. Miren, porque va a ayudar el gobernador y porque yo voy a estar también pendiente como intermediario. ¿De acuerdo? Le tengo confianza al ciudadano gobernador Carlos Mendoza. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y no se olviden que yo vengo de la oposición. Cuando decían, no, es blanco. No, hermano, no es blanco, es negro, fíjate. ¿Es por aquí? No, 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 ese camino no lo quiero. Ese camino ya está muy trillado. Quiero un camino nuevo. Por eso, tengan confianza. Vamos a llegar a un arreglo. Hace unos meses estuve en La Paz y estaban planteando que me definiera sobre lo de la mina. Ya llegó también la hora de la definición. Y les digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina. Tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo. Pero también me adelanto porque me van a reclamar, ya saben, cómo me tienen. Van a decir, ¿y por qué
en el aeropuerto hubo consulta y por qué en la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no? Es sencillo. Lo del aeropuerto lo iniciaron otros. Lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado. Esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo no. Y tengo la facultad.